Hey, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me gané con un nuevo video para el canal y hoy, pues chicos, estamos en Lost Magic, episodio número 5, chicos, y vamos a continuar porque dejamos en el episodio pasado, chicos y chicas y chicas. En el episodio pasado lo que hicimos fue básicamente tener nuestro primer enfrentamiento contra un querido mago bandido, bueno, no tan querido, la verdad, que era especialista en tipo fuego y realizaba algunas explosiones a nuestro ser. Y la verdad es que costó un poquito vencerlo, no les voy a mentir, pero al final lo logramos hacer. Entonces, bueno, en el episodio de hoy vamos a continuar a partir desde ese punto. Entonces, chicos, antes de seguir con la aventura, antes de seguir yendo a la siguiente zona que tendríamos que ir, también he de decir que, bueno, primero vamos a revisar, a ver si podemos agregar algunos nuevos zombies a nuestra lista, ya que hemos subido un poquito de nivel. No, no podemos. Como pueden ver aquí la parte de PU, déjame poner la pantalla secundaria para que sea un poquito mejor. La parte de PU, esta parte de aquí, dice 4 de 4, quiere decir que no podemos poner más unidades. PU supongo que son puntos de unidad. Puntos de unidades, es lo que yo creo, es lo que yo supongo. Entonces, bueno, también en el episodio pasado, chicos, para el que no lo haya visto, nos dimos cuenta de que nuestra querida abuela es una sabia. O bueno, es una. Ya, espérate, tiene una partida para ver. No, 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 espérate. Ajá, de que nuestra querida abuela es una sabia y nuestra querida amiga Trista es como que la aprendiz de una sabia. Entonces, bueno, simplemente nos atacó una diva del crepúsculo y tal. Y nuestra abuela se sacrificó por nosotros. Y bueno, nosotros llegamos a esta zona para acá buscando al sabio del agua, el cual nos podría ayudar a comprender un poquito más nuestros poderes y poder dominar un poquito más la magia para nosotros poder así salvar. Y que no se cumplan los malévolos planes de la diva del crepúsculo, que ya se me olvidó el nombre de ella. Entonces, bueno, esto es la cañada Silverpeak, donde vive el sabio maestro de la cortina de la niebla. Te lo aviso, dice que es un viejo bastante excéntrico. Oh, ¿lo conoces? Ah, ok, entonces Tristas ya conoce al señor. Sí, nos encontramos una vez. Ya veo. Los monstruos por aquí son complejos. A la mayoría no les daña la magia del agua. De hecho, puede que esa magia cura a algunos de ellos. Ya vimos que lo mismo pasaba con el mago, que si le lanzamos bolas de fuego, se curaba. Entonces tenemos que atacarlo con agua o con otra cosa. Creo que será mejor la magia del fuego. ¡A la madre! Aquí el maná del agua es muy débil. Eso no es bueno. Cuando saqué agua de aquí, vi a muchos peces muertos. ¡Oh, a la madre! Seguro que el nivel del agua es más bajo hoy que entonces. Parece que está pasando algo en la cima. Bien, vamos a ir para la cima. Seguro que no es nada bueno. Isaac, pongámonos en marcha. Bueno, vamos en marcha. Vale. Este es el episodio número 5, chicos, si no me equivoco. No me escuché a mí, no escuché mis palabras porque el juego se puso durísimo y la verdad estaba hablando sin saber lo que estaba diciendo. Estamos en el episodio número 5, cualquier cosa. Vamos a ir por aquí abajo para ver qué onda, para ver qué sucede, para ver qué acontece. Tenemos que enfrentarnos contra alguno de ellos. Ustedes díganme, chicos, díganme. Bueno, que me lo diga el juego. Ah, bueno, parece que sí, nos vamos a tener que enfrentar contra algunos de ellos, así que cambiamos el mapa. Vale, excelente. Entonces, a ver, tenemos que derrotar a todos estos chicos. Vale, pues nada, primeramente vamos a intentar ir para acá y obviamente vamos a intentar hacer el poder del fuego, porque según. Ay, a la madre, espérate, usé el botón equivocado. Hice el botón que acelera todo. O sea, hice el botón que acelera todo y la cosa no era así. Bien, excelente. Entonces vamos a ir para acá simplemente para poder tener un poquito más para reunir un poquito más rápido el maná. Simplemente para eso. Excelente, Ecolecua, claro que sí. Bien, ya estamos por aquí, por esta zona. Entonces vamos a ir por acá. Claro. Ok, bien. Esto. Vale, cool. Excelente. Que alguien le caiga piña a este tipo. Gracias. Gracias. Vale, excelente. Vamos a lanzarle un poquito de fueguito a este señor. Uy, a la madre, le partimos el orto, what the fuck. Le partimos todo el orto. Estos señores de por acá. Vale, pues nada, excelente, con eso lo destrozamos, cool. Me gusta. Esto ahora, ¿hay alguna columna? Ah, mira, por allá, ah, mira, por aquí hay una columna bien chévere que podremos dominar. Derrotamos a los monstruos. Ah, bueno, tenemos que derrotar a todos los monstruos, entonces vamos bien. Excelente. Pues nada, cool, me gusta. Excelente, y vamos a destrozar a este monstruo de por acá, claro que sí. Excelente, me gusta. Ok, excelente. Que alguien se venga para acá, amigo. No, 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 no. Vale, excelente. Excelente, bien. Esto. Tú, amigo, vente para acá. Ok, bien, cool.
para que no se genere ningún monstruo. Excelente, me gusta lo que veo. Y ahora ustedes, chicos, vayamos a encargarnos de estos señores de por acá. Yo ahorita voy, espérense un momentico. Yo me sé la runa de los explosivos, chicos, creo que me la sé. Era una M o algo así. Era una M. Ah, no, todavía no puedo. Ah, bueno, yo pensaba que sí. Pero hay una runa que es una M, que es la explosión que está usando el mago en la vez pasada, en el episodio pasado. Entonces, yo pensaba que sí, bueno, que sí podíamos utilizarla, porque según salió que podíamos. Entonces, bueno, parece que no, parece que me equivoqué. Entonces, bueno, bien. Ahora vamos a mantener a la madre. Tenemos que ir a luchar contra estos señores de por acá. A ver, vamos a irnos para acá, para esta zona de por aquí. Excelente. Vamos a ver, necesitamos un poquito de... Excelente. Excelente. Vamos, por favor, quédate aquí. Cool, 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 cool. Me gusta, me gusta, me gusta. Por favor, que este se quede aquí. Vale. Vale, 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 vale. Excelente. Vale, le echamos fueguito a este. Excelente, me gusta. Me gusta lo que veo. Excelente. Mira cómo lo matamos. Cool, 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 cool. Con eso lo acabamos. Oye, la verdad me hubiera gustado atraparlo, pero bueno, ya que. Bien, mira, nos queda un minuto. What the fuck. Tenemos que ir rápido, chicos. Tenemos que ir rápido. Estamos muy lentos, estamos muy lentos. Vamos para acá, vamos para acá. Necesitamos velocidad, chicos. Necesitamos velocidad. Hay que destruir también a estos señores y estos tipos de por acá. Por favor, cúrense, 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 cúrense. Necesitamos irnos rápido. Rápido, chicos, rápido. Ok, la cosa no es tan fácil, la verdad. La cosa no es tan fácil como me la pintan. La cosa está más complicada de lo que creía. Entonces, bien, chicos, vamos a ir a destruir a estos chicos de por acá. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente. Vale, cool, me gusta. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Yo le meto potencia, yo le meto chicha. Yo le meto chicha. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, amigo. Con todo, toma. Perfecto, perfecto. Ahora, vamos a capturar a este señor. Vale, vale, que le peguen, que le peguen. Ah, bueno, pues nada, ya yo mato a este. Excelente. Excelente, excelente, me lo llevo. Me lo llevo, excelente. Hay que ir para acá. No, 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 no. Se me está yendo de las manos, se me está yendo de las manos. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Uno se tiene que ir para acá. Vamos, vente para acá. Vente para acá, amigo, vente para acá. Vente para acá. Vale, vale, vale. Ay, a la madre, ya listo, me mataron. Me mataron, chicos. Creo que la enchavé. La enchavé bien feo. La enchavé bien feo. La enchavé bien feo, chicos. No, no te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Bueno, ya. Me mataron, chicos. Me mataron. Quedan 16 segundos. Están generándose cada rato. El juego es más complicado de lo que creía, chicos. La cosa es más complicada. Hay que estar un poquito más pendientes, chicos. El error fue mío. Me demoré mucho, me demoré demasiado. Y la verdad es un juego en el que tienes que estar pendiente de las cosas que pasan, de las cosas que suceden a tu alrededor. Y la verdad es que no lo estuve. Entonces, bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo creo que estos videos son para que duren más de 20 minutos. Creo que son para que duren un poquito más de eso. Entonces, bueno, fíjate, vámonos para acá. Excelente, con esto lo destrozamos. Excelente, excelente, tú vente para acá. Vente. Excelente, excelente, cool, me gusta. Ahora, vamos a seleccionar a todos estos chicos y vámonos para acá. Bien, cool, 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 me gusta, me gusta. Ahora vamos a seleccionar a todos estos, vámonos para acá. Y ahora hay que dominar esta zona, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo haremos? Con el poder de... Ah, vale, vale, a este lo matamos fácil. Vale, vale, cool, me gusta. Me gusta. Oye, la verdad necesitamos uno que ataque a distancia. Ah, bueno, el verde nuestro ataca a distancia, es verdad. El honguito nuestro ataca a distancia, es verdad. Bien, bien, hacemos que este se encargue de estos señores, excelente. Y hacemos que, no, que nuestros queridos monstruos se encarguen de esto, ¿vale? Excelente, le lanzamos fueguito, cool, me gusta. Y ahora lo que haremos ahora será irnos para acá, prácticamente. Ay, a la madre, estoy malgastando todo mi maná.
Vale. Necesito destruir esto. Y necesito destruir esto. Y necesito destruir este. Excelente. Y tú vete para acá. Por favor. Necesito que tú domines esta zona de acá. École cuá. Me encanta, me apasiona. Me llama mucho la atención. Excelente. Vale. Poco a poco. Poco a poco vamos dominando la zona. École cuá. Eso me gusta, vale. Mira tú qué bien, mira tú qué chévere. Ahora vamos a enfrentarnos a este tipo de por acá. Excelente. 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 Con esto lo vamos dominando. École cuá. Vale, nos vamos curando poquito a poquito. Suave, suavecito. Nos vamos curando poquito a poquito. Por favor, tú ven para acá. Tú ven para allá. Excelente. Excelente. Esto. Y la verdad es que como este tiene poca vida, la verdad me gustaría llevármelo para acá, para que se cure un poquito. Mientras tanto, tú vete para. Ustedes vénganse para acá. Claro que sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Bien, excelente. Entonces, vamos a enfrentarnos a estos señores de por acá. Usted, amigo, quédese aquí. Excelente. Excelente, excelente, excelente. Cool, me gusta. Me gusta, me gusta, me apasiona, no me disgusta. École cuá. Vaya, 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 vaya. Excelente. Para acá, para la izquierda. Vamos a entonces ahora nosotros para acá, para la izquierda. Usted, amigo, véngase con nosotros para acá. Excelente. Nosotros vamos ahora a destruir esta vaina de por acá. Cool, me gusta, me gusta, me gusta. El tiempo no mata mucho. Excelente. Ahora hay que ir por aquí abajo. Y hay que destruir, hay que dominar esta zona de por acá. Bien, excelente. Ahora sí, vámonos. Vámonos por acá, no hay tiempo que perder. No tenemos ningún tiempo que perder, no tenemos nada que perder. Excelente. Excelente, excelente. Ahora, tenemos que irnos para acá. Cool, 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 cool. Y ahora. Ustedes, amigos, vayan a por este. Y tú, amigo, ve a por este de acá. Vale, excelente. Vale, excelente. Vale, excelente, me gusta. Vale, excelente. Vale, excelente. Vamos, 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 vamos. No te atrapé. Ah, qué desgracia. Vale. Que alguien lo atrape. Excelente, excelente, lo atrapamos. Vale, cool. Ahora, ustedes vénganse para acá. Tú, amigo, vente para acá. Tú, vente para acá. Tú, quédate aquí. Excelente. Tú, vente para acá. Tú, vente para acá. Vénganse para acá ustedes dos. Ustedes cuatro. Excelente. Y ustedes cuatro, mándenme a este, por favor. Excelente. Excelente, excelente, excelente. ¿Necesito tiempo? No. Voy más o menos bien. Más o menos bien. Necesito terminar de derrotar a este. Excelente. Excelente, excelente. Vamos a abrir entonces esta bromita de por acá. Claro que sí. Cool, me gusta. Abrímosla. Abrámosla. Y ahora nos vamos a enfrentar a estos señores de por acá, ¿vale? Vamos a enfrentar a estos señores de una forma fácil y sencilla para toda la familia. Excelente, excelente, por favor, que alguien lo rompa, que alguien lo rompa para enfrentarnos a estos señores. Excelente, 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 excelente. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. Cool, 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 cool. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale. Repartimos la madre a todos estos tipos. Excelente, excelente, excelente. Excelente, excelente. Vale. Cool. Vamos a partirle la madre a este señor también. Vamos, 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 vamos. No tenemos nada que perder. Dale, matémoslo. ¡Eso! ¡Toma! Oye, con 20, 17 segundos de. A la madre, pero esto está un poquito más complicado de lo que esperaba, ¿no? ¿What the fuck? ¿What the fuck, amigo? ¿En qué juego me estoy metiendo yo? ¿Qué clase de juego me estoy metiendo yo, amigo? Bueno, con el Orcus y con el otro estamos más o menos bien, pero a la madre, qué paliza. Vamos a añadir esto a la lista, obviamente, tenemos espacio, ¿por qué no? Excelente, y tenemos a esta Hidra que se hace con 5 puntos de batalla, pues nada, ya lo tenemos con nosotros, que parece como que de tipo fuegos, ¿verdad? ¿Verdad que parece como de tipo fuego? Ya manejas bien a los monstruos. A ver, ah, viste, viste que los manejo bien. Leonard, no pude darte las gracias. Pues ahora puedes, volvemos a encontrarnos, vamos a ponernos así, exacto. Exactamente. Has progresado mucho en poco tiempo. Bien hecho. Ay, gracias, gracias, Leonard. ¿Conoces a este tipo? Sí, es Leonard. ¿No ves que lo llame Leonard? Más o menos.
Es mi mejor amigo. ¿Cómo que más o menos? Es un mago que me enseñó a manejar a los monstruos. La verdad es que, oye, es una locura. Ya veo, debe ser muy experto. Pero ¿dónde? Este es otro sabio. O sea, aunque no nos ha dicho, es otro sabio. Pero ¿dónde están mis modales? Todavía no me he presentado. ¿Quién sos vos? A la señorita. Mi nombre es Leonard. No soy más que un simple mago errante. Pero si alguna vez puedo seros de ayuda, hermosa dama. ¿Yo, hermosa? Oh, vaya, bueno, sí. Eso sería. Ah, mira, mira, muy ama. Oye, yo no me había dado cuenta que Leonard era todo un. Era todo un seductor. ¿Qué pasa, Trista? Tiene las caras rojas. ¿Estás mala? Estás enrojada. ¡Cállate! Ah, mira, mira, estás enrojada, amigo. Estás enrojada. ¡Ay! Ah, mira, le pegó. Celebro ver que tienes una nueva amiga. Bueno, voy a enseñarte algo más. Hay muchos tipos diferentes de monstruos. Hay débiles que se fortalecen, otros son fuertes, pero no se desarrollan mucho. Considera las habilidades de cada monstruo antes de escoger a tus aliados. Y por último, da igual lo mal que estén las cosas, nunca pierdas la esperanza. Vale, gracias por el consejo. Ok, bien. Leonard, qué nombre más maravilloso. Ay, Dios mío, chama, pero estás encantada, ¿no? Está súper encantada la muchacha esta. Pero bueno, creo que Leonard se fue. Que nos dejó otra vez con Trista, que yo pensaba que Trista iba a estar bien con Isaac, pero no, parece que con Leonard es con el que se lleva mejor. Viejo maestro, ¿estás aquí? Viejo maestro, mira cómo está, pasa algo malo, se supone que vive por aquí. Oh, vale. ¿Quién se atreve a profanar mi sagrado santuario? A la madre. Viejo maestro. A la madre, señor, ¿qué te pasa? Es enorme. A la madre. Ok. Ok. Te lo avisé. Eso te enseñará. ¿Qué onda? No. Aquí pasa algo muy raro. A la madre. ¡Basta! Maestro de la cortina de la niebla. A la madre. Sois los que intentáis destruir los ideales de la diva del crepúsculo. ¿Verdad? Entregadme el báculo de la luz. Lo están controlando. Tengo que pelear. Dale, vamos a pelear, amigo. Yo no tengo ningún problema. Vamos a darle. Con todo, con todo. Todo. Sin camiseta, amigo. Sin camiseta. Véngase. Ok. Vale, pongámonos a prueba. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer al maestro de la cortina de la niebla. Bien, estamos por acá. Pues nada, excelente. Esto, vale, cool. Vamos a ver qué tenemos por aquí. No sabemos un coño. No sabemos nada, nada interesante. Pues nada. Fíjate, ¿y si yo hago esto? Si yo hago esto. Ah, yo pensaba que podía juntar los compañeros estos. A ver. A ver, amigos, no sé exactamente cómo hacer esto, no sé exactamente cómo enfrentarme, pero yo voy a agarrar este cofrecito de por acá, ¿vale? Así, así, simplemente para empezar, ¿vale? Bien, excelente, que alguien agarre eso, que con que uno lo agarre ya me conformo, bien, excelente, bien. Véngase para acá, cool. Isaac va de último, obviamente, y vamos a enfrentarnos a este tipo, ¿vale? Excelente, yo voy apoyándolos con fuego, ¿vale? Excelente. Excelente, excelente. Con fuego los voy apoyando poco a poco. Oh, vale. Oh, mamá, oh, mamá, oh, mamá. Oh, mamá, oh, mamá. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Qué carrizo es esto. Vámonos, vámonos, vámonos. Que alguien los está curando. Que alguien los está curando. Vale, excelente, excelente. Vamos a aniquilarlos. Cool. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. A la madre, pero está haciendo magia desde lejos, ¿no? A la madre, los hijos de su mamá, esto. Vale, pues nada, vamos ahora a dominar esta zona de por acá. Mira lo malo es que hay una zona que genera monstruos por aquí. Pues nada, a ver, nos estamos curando de una buena manera, en teoría, más o menos. Pues nada, excelente, excelente, excelente. No importa que nos esté haciendo daño, yo creo que nos estamos curando bien. De una manera espectacular, sensacional. Vamos a acelerar un poquito el proceso con un poquito de curación benévola para nosotros. Y yo creo que a la madre, pero es que hay que tener un poquito de cuidado con él, ¿no? Hay que tener un poquito con demasiado cuidado con él. Bien, vale, vamos a entonces a intentar acabar con estos señores de por acá. Pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Excelente, 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 excelente. A la madre, a la madre, a la madre. Pero esto, ¿qué onda es? A la madre.
Pero me acaban de matar a todos. No lo acabas de ver. No lo acabas de ver. O sea, what the fuck. Vamos a ver. Toma. Ok, bien. Vale, por favor, que alguien resista. Déjame tranquilo. Toma. ¿Mierda? Pero ya va, esto es otro nivel, what the fuck, amigo, what the fuck, ¿y qué te pasa? ¿Qué te sucede en la cabeza, amigo? O sea, ¿de verdad? Pero, ¿qué le sucede en la cabeza a los que crearon este juego? ¿Qué le sucede en la pinche cabeza? A ver, bueno, vamos a pasar esto rápido. Bien, excelente. Vale. Me lo avisaste, no interesa. Siguiente. Excelente, pues nada, vamos a intentar. A ver qué es lo que... cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos solventar. Es un poquito loco, la verdad, sinceramente. No sé cómo sopesar esto. Podemos atacarlo por arriba, eso sí, pero... eso sería complicado. Esto... y atacar por acá... Si atacamos por acá y dominamos esta zona, ¿creen que podamos? Vamos a intentarlo. No voy a decirle si creen o no. Voy a intentarlo y vamos a ver qué cómo se cuece la cosa, ¿vale? Entonces, este, por favor, quédate aquí. Gracias. Excelente. ¡Ey! Por este. No por ese. What the fuck, amigo. Ajá. Uy. Y yo quería capturar a ese. Bueno, pues nada, matamos a este. Excelente. Cool, me gusta. No me mates a ese, por favor. Vale, excelente. Tú, amigo, vente para acá. Cool. Vale, está un poquito tocado este amigo de por aquí. Lo voy a curar un poquito. Tranquilo amigo que yo te curo a ti. Perfecto, Irijillo, claro que sí. Ahora, contra estos no tenemos por qué pelear, no es necesario, entonces no lo hacemos. Ahora, lo que hay que dominar es esta zona de por acá. Entonces lo mejor es atacarlo por este flanco, por atrás. Lo mejor atacar es por atrás, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es ir por aquí, por esta zona de por acá. Claro que sí. Excelente. Y vamos a dominar esta zona de por aquí, ¿vale? Cool, me gusta. Ajá, excelente. Él está pendiente. Por favor, encárguense de este señor. Gracias. Excelente. Mientras tanto... Yo voy acelerando el proceso con esto. Vale, nada de mientras tanto. Vale, excelente. Entonces, ya mientras tanto nos vamos curando por acá. Excelente. Y lo que hay que hacer es intentar acabar con este otra vez. Vale. Vale, vamos a intentar acabar con este señor otra vez. De la manera más rápida posible. Claro que sí. Volvemos a acabar con él. Excelente. No interesa que lo cure. Excelente. Vamos entonces para acá. Claro que sí. Ajá, vale. Entonces nos vamos para allá. Esquivamos eso y nos vamos para acá. Vale. Excelente. Me gusta. Me gusta lo que hacemos, me gusta lo que acontece aquí. Y vamos a ir acabando, aniquilando a este tipo. Vale, excelente. Vamos a aniquilarlo. Gracias, excelente. Nos hacemos potentes con este señor de por acá. Cool, pues nada. Ya está haciendo sus moriquetas por ahí. No pasa nada. Nos estamos mientras tanto curando un poquito con demasiado. Excelente. No tenemos ni por qué ir para allá. Excelente. Ahora vamos para acá. Con todo. Con todo, amigos, con todo. Vale, mátenlo. Maten a ese becerro. Maten a ese hijo de su mamá. No vale, pero este tipo, ¿qué onda? No te cures, mierda. Vale, no te cures. ¡Que no te cure! ¿Qué acaba de pasar? Ajá. ¿Y yo qué?
Ajá. Ah, no, vale. Pero ¿y este qué? Ay, entonces. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo rayos hacemos entonces? Se supone que... Ah, ya sé. La estoy enchabando un poquito ahorita. Vale, ¿cómo me puedo devolver? ¿Cómo puedo salirme? ¿Cómo puedo rendirme? Quiero rendirme. Para poder ponerle algo que haga un poquito más de daño a estos chicuelos. Quiero que hagan un poquito más de daño, pero bueno, vamos a intentarlo otra vez, aunque sea un poquito en vano en este turno para acá, para destruir a estos señores de por esta zona. Vale, vamos a intentar otra vez hacer la misma estrategia. La verdad es que nos salió muy, pero que muy bien. Y yo creo que nos puede salir perfecto, ¿vale? Entonces simplemente la cosa es enfrentarnos un poquito a estos señores, excelente, y dejar a este señor por acá. Claro que sí. Cool, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta y no me disgusta. Vale, excelente. Bien, vamos a destruir a ese, destruimos a este también y destruimos a este también. Vale, cool, ¿ves? Fácil, sencillo para toda la familia. Fácil, sencillo para toda la familia. Ahora, vamos a irnos para este lugar de por acá. Y lo único que tenemos que hacer, según lo que he descubierto, es simplemente ir para acá. Vale, entonces, excelente. Fíjate que yo hasta puedo mandar a este para acá. Excelente. Mientras tanto, simplemente lo mando así como que, ay, jiji, jaja, jiji, jaja, jiji. Excelente. Y me voy para acá. Vale. Lo mando para acá. Y mientras eso va pasando, yo puedo mandar a destruir a este. Sí, ¿por qué no, verdad? Oh, vale. Oh, mamá. Oh, mamá. Oh, mamá. Vale. Vale, excelente. Y tú, amigo mío, abre este cofre. Por favor. Gracias. Ajá, excelente. Nuestro amiguito se está muriendo un poquito. Un momento, necesitamos curarnos. Vale, excelente. Entonces, por favor, abre aquí. Gracias. No sé ni qué rayos era, pero gracias. Vale, excelente. Que se estén pegando ahí ellos, estos amigos. Excelente. Vale. Todos, péguenle, péguenle a él. Péguenle, péguenle, péguenle. Péguenle, péguenle. Péguenle a este tipo, péguenle a este chico. Excelente. Ahora vamos a enfrentarnos otra vez a este señor. Vale, cool. Ahora vamos para acá. Bueno, vamos a enfrentarnos a este de acá. Excelente. Excelente, excelente. Me gusta. Me gusta, me gusta lo que veo. Me gusta lo que veo. Me gusta lo que acontece. Me gusta lo que sucede. Y nos vamos esta vez para acá. Vale. Oh, vale. Bien, excelente. Nosotros vamos entonces a seguir yendo para acá. No nos interesa del todo que nos esté haciendo daño a nosotros. Vale, porque con esto lo vamos destrozando. Le vamos a destrozar la vida. Excelente. Y listo. Perfecto. 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 Perfecto y excelente. Bien. Ahora. Vale. Vale. Ok, bien, cool. Creo que lo mejor era dominar un poquito más los cristales. Creo que la clave es dominar estos cristales de por acá, porque creo que esos le dan mucha, mucha potencia a estos señores. Sí, yo creo que ese es el problemita. Yo creo que ese es el problemita. Yo creo que ese es el pinche problemita de esto. Vale, entonces. Vamos a entonces dominar a estos señores de por acá. Vale, excelente, excelente. Vamos a dejar que se vaya. Y ahora sí, vamos a caerle a piña. Vamos a caer la 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 piña a este tipo. Vamos a caer la piña. 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 Ay, no, Dios mío. Ay, ah, ok. Bueno, hay que dominarle los cristales, es eso. Es eso, chicos. Hay que dominarle los cristales. Ya lo vi. Ya lo vi. Es eso. Bien. Entonces, tenemos que hacer eso. Vale. El truco es dominarle los pinches cristales de miércoles. Entonces, hay que ir y dominar. Y bueno, eso pues, ya. No voy a... ¿Para qué repetirlo tanto?
Bien, excelente. Entonces tenemos que... Mira, mi estrategia es atacar primero al de abajo, a los dos cristales de abajo, porque estoy viendo que se cura mucho. Entonces, esa es la técnica. Eso es lo mismo que pasó con el maguito, que lo pudimos vencer inclusive solo con Isaac. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, mira, hasta inclusive vemos hacia la derecha porque decimos, mira, aquí hay que ir a la derecha. Entonces, bien, vamos ahora a donde el cofre, simplemente para dominar a estos chicos. Ni siquiera tenemos que ir hacia donde el cofre. Vamos entonces para acá. Vamos para acá. ¿Vale? Entonces, excelente. Bien, vamos a decirle a este amigo que venga para acá. ¿Y quién es más rápido? A ver, la velocidad que es 18 y este tiene velocidad 17. Ah, este tiene mejor velocidad. Entonces vamos a ir para acá. Excelente. Vamos a hacer que llame la atención. Excelente. Bien, vámonos. A por este. Listo. Ya lo alejamos. Lo alejamos un poquito. Excelente. Me encanta, me gusta y me apasiona. Bien, excelente. Entonces vamos a atacar a este. Excelente. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Y lo atacamos. Perfecto. Con todo, con todo, con todo, con todo. Excelente, 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 excelente. Ok, bien, vamos a dominar ahora este cristal de por acá. Cool, cool. Esto es una guerra de dominar los cristales, ¿vale? Excelente. Wow, pero yo sí era estratega cuando era niñito, ¿no? Yo cuando era niñito me pasé esto fácil. Y la verdad es que, wow. O sea, es más complicado de lo que recuerdo. Oh, vale, hay que evitar eso, hay que evitar eso a toda costa. Excelente. Bien, excelente. Entonces, vamos a ir a luchar contra este tipo. Bien, excelente. Excelente. Me encanta, me encanta, me apasiona. Me gusta, no me disgusta. Ay, a la madre, no. Vamos, vamos, véngase, 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 véngase. Véngase, véngase, véngase. Hágame caso. No. Hijo de su mamá. Hijo de su mamá este. Véngase. Véngase, véngase. Hijo de perra, esta es la parte difícil, ¿no? Esta es la parte difícil, ¿verdad? Ajá, ok, bien, excelente, excelente. Véngase, véngase. Me mató a medio. A la madre, me mató a medio ejército. Y la cosa ya está complicada. La cosa ya está complicada. Vale, necesito curarme un poquito. Vale, pues nada. Creo que tendré que ir yo solo. Porque si no, la cosa va a estar un poquito más complicada de lo que... La madre, pero la cosa me... Ah. A ver. Vale. Vale. Oh, vale. Bien, excelente. Quédense aquí. Quédense aquí, chicos. Quédense aquí, chicuelos. Voy y vuelvo. 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 Excelente. Excelente. Bien, me curo yo mismo. Me curo yo solo. Excelente. Vale, ahora sí. Bien, ahora tenemos que irnos para acá. Bien, excelente. Me gusta. Me gusta. Ya tenemos dos cristales hechos y derechos para nosotros. Ahora, necesitamos los otros dos cristales de arriba. ¿Cómo podremos dominarlos? Bien, tenemos que atacar por aquí, por esta zona. Tristemente tenemos solamente tres. Tenemos tres de estos. Y dos, sí, me matan a este mientras está yendo de camino para acá. Entonces. Vale. Vale, excelente. Excelente. Entonces. Tenemos a estos señores por acá. Pues cool. Y ahora vamos a romper esta zona de por acá. Vale, excelente. 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 Y estos dos señores van a ir a por este. Este va para acá. Y este va con nosotros por este. Bien, bien, por este, por este, por este. Vayan a por este. Vayan a por ese. Bien, excelente. 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 Acabamos con ese, acabamos con este. Tú quédate aquí. Cool. Nosotros nos encargamos de este otro. Excelente. Excelente. No interesa si tenemos solo dos de estos. No pasa nada. Bien, vamos a curarlo un poquito. Necesitamos curarlo. Excelente. Ahora, nos vamos por aquí. Intentando avanzar. Eso sí, por esta zona de por acá. Vale, cool, me gusta. Ahorita viene el chico
a patrullar un poquito la zona, que es lo difícil, lo complicado. Pero yo creo que vamos a poder vencerlo, ¿vale? Vamos a vencerlo. Excelente. Vamos a vencerlo. Vamos a vencerlo. Vamos a vencerlo. Mira, no le estoy pegando nada. La estoy fastidiando toda. Pero necesito. Ajá. Vale. Necesito que lo acaben. Necesito que lo acaben. Vale, excelente. Con esto a la madre, estoy fallando. Fallé. Vale, acábalo. Excelente. Quedan 5 minutos para vencerlo. Excelente, me gusta. Ahora vamos a tratar de aniquilarlo. Esto, no sé qué tanto subirán estos chicos de por acá. Entonces, bueno, simplemente voy a tratar de aniquilarlos así de esta manera. Pues nada, cool. Me gusta. Excelente. Y con esto lo aniquilamos a él ahora. Bien, excelente. Entonces, vamos a irnos para esta zona de por acá. Corecua, me gusta, no me disgusta. Vamos a acabar con la vida de este señor por ahora. Excelente. Excelente. Me gusta, no me disgusta. Bien, ahora nos vamos a ir para el carrizo ahora. Me están pegando de todo. Me están pegando con todo. Excelente. Logramos esquivar a este señor de por acá. Pues cool, ahora esperamos. Simplemente esperamos a que venga, a que se interiorice este chico y venga por nosotros, ¿vale? Entonces, bien. Mientras este viene por nosotros, vamos a tener a este señor aquí junto aquí con nosotros. No nos interesa que estos se regeneren. Vale. Véngase para acá, amigo. Véngase para acá. Claro que sí. Me cago en todo. Vale. Véngase ahora para acá, por favor. Véngase para acá. Véngase. Vale. Excelente. 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 Excelente, amigo. Excelente. Me gusta. Me gusta. Me gusta. No, no acabo con la vida de este, simplemente para que este pueda llegar, para que nuestro querida tropa pueda llegar tranquilamente, de una forma tranquila, serena y grandiosa. Pues cool, excelente. Ya dominamos los cristales. Ahora esperamos a que nazca. Y ahora sí podremos avanzar con nuestra potencia, ¿vale? Excelente. Ya vemos que no tiene tanta potencia ahora. Excelente. Vamos a acabarlo. Vamos a vencerlo. Pues cool. Pascal. ¡Toma! ¡Toma! ¡La madre! ¡Uf! Costó, ¿no? Costó, hijo de su mamá. A la madre. No te lo puedo creer. Cosa tan loca. Estuve a nivel 11, nivel 10, perfecto. Excelente. No sé, no quiero volver a jugar este juego en un buen tiempo. Añadirlo a la lista, pues perfecto. Fue pesado, la verdad. Una tormenta que endurece el magma. Indica centro y radio. Aumenta la defensa contra ataques físicos. Toca a un aliado. Lanza de hielo. Un pilar de hielo indica una dirección de disparo. What the fuck? Podemos hacer dos. Ah, eso era lo que les decía. Podemos hacer dos runas. Hielo amplio, bla bla bla. Lluvia escasa, burbuja, niebla planteada o no sé qué onda. Pero oye, como vencimos al del agua, supongo que tenemos a eso, pues. Maestro de la cortina de la niebla. ¿Qué ha pasado? Viejo maestro. Ah. Eres la hija del viento. ¿Qué te trae por aquí? Miércoles. No sé. Entonces fui derrotado por la diosa del crepúsculo y caí bajo su control. Sí. El báculo del equilibrio aplaca los corazones y tiene el poder de mitigar los conflictos. Pero si se usa para el mal, permite controlar la mente de los demás. Madre. Es probable que los otros sabios también estén bajo su control. Eso me temo. Si los ha derrotado, habrán caído bajo su influjo, como yo. No contenta con quedarse con nuestros báculos, encima nos controla. A la madre. ¿Qué podemos hacer? Dicen que nadie es capaz de derrotar a la diva. Espera un momento, joven mago. El enfrentamiento directo no es la única solución. A veces hay que cambiar el curso del río gradualmente navegando desde el interior. Para llegar a un destino, a veces es mejor dar un rodeo. ¿Entiendes a lo que me refiero? O sea, lo que yo creo que se refiere es que tenemos que entrenar y hacernos más fuerte para ahora sí partirle la madre de una, en vez de hacerlo de una vez. Es lo que creo. Creo que sí. Pues nada. Bien, eres espabilado, se nota. Te tomaré como discípulo.
Dale, pues, eso sería fantástico. Eso sería fantástico. Espero cumplir con sus expectativas. Genial, me alegra tener un discípulo tras tanto tiempo. Comenzaré enseñándote una técnica nueva y maravillosa. Te enseñaré a trazar combinaciones de runas. Se llama birruna. ¿Birruna? ¿Cómo así? A ver, vamos a aprender, ya que estamos. Madre. Ya que estamos aquí. Clase secundaria, perfecto. Excelente. Muy bien, ahora voy a enseñarte la birruna. Gracias. Mantén pulsado L y traza dos runas, una tras otra. Esta es la clave de la birruna. Consume mucho maná, pero los resultados son muy poderosos. ¿Qué runas trazo? ¿En qué orden? Bueno, hay tantas combinaciones que ni siquiera yo las conozco todas. Por ahora, y a efectos de entrenamiento, tan solo copia las runas que te enseño. Dale, vamos a ver. Primero, una runa de fuego, ¿vale? Esa. ¿Ok? Luego, una runa de agua. ¿Y qué crea? Vamos a ver qué crea. Bien, ¿crees que podrás hacerlo? Sí, no hay problema. Dale. Sí, no hay problema. Ajá. Buen chico, pues venga, prueba una birruna. Vamos a darle. Llevamos 40 minutos de videojuegos. Primero una runa de fuego y luego una runa de agua. No olvides mantener pulsado L. Pues dale, vamos a mantener pulsado L. Ok, excelente. Runa de fuego y luego runa de agua. Excelente. A ver. ¡Wow! Vaya mierda. Bien hecho, Isaac. Vaya mierda. Wow, parece que eso podría atravesar a. Ah, ok, atraviesa. Hay muchas combinaciones de. Ah, ok. Es que soy bobo y lo lancé por otro lado. Ah, vale, pues nada, Vamos a ver, vamos a intentarlo. Ah, esto y esto. Y piquete. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Pero esto, ¿qué cosa tan buena es? A ver, y si hago esto. ¡Wop! ¡A la madre! ¡Mira qué bonito! Y si hago esto y esto cura. ¡Wop! ¡Oh, de luz! Y si hago esto y hago después esto. ¡Mira, mira, mira! ¡Wop! Ah, bueno. Si hago esto y después hago esto. A ver. ¡Ay, qué cool! Me gusta. Y si hago. Ya, y si hago esto. Y después esto. Descongela a un aliado y cura a algunos. Ah, mira. Oh, ok. Y si hago esto. Elimina los efectos de la magia, buenos y malos, sobre una unidad. Y lo curo. Ah, ok. Y si hago esto y luego. Ah, ya, que estoy sin maná. Vale. Y si hago esto. Y luego esto. Y crea una trampa contra monstruos de tierra. Debilítalos antes. Vale. Ah, no me puedo mover. Ah, ok. Bueno. Estaba aquí haciendo. Estoy aquí haciendo combinaciones bien arrechas. Un muro de fuego. What the fuck. Y esta. Y esta. Ah, ya, ok. Vamos a esperar a que me cargue. Excelente. Si hago esto. Y esto. ¿Qué hago? Chorro de bolas de fuego. Indica una dirección de disparo. Pueden atravesar. Ah, a ver. Ah, ok. Pueden atravesar enemigos. Pongo yo. Si hago esto y esto. Magia de fuego seca a una unidad en una zona. Mire. A la madre. Pues cool, me gusta, mira. Oye, mira, mira tú qué cool. Mira tú qué cool. ¿Y esta? Es una arena movediza. Nube de arena que hace daño y reduce la precisión. Órale. Ay, mira tú qué cool. Bueno, dale, dale. A efectos de práctica vamos a hacer la que él me dice. Pues nada, me gusta esta porque atraviesa, es rápida y sencilla. Ajá. Ok, vale. Ya, para terminar el video, déjenme terminar de matar a estos chicos y ya me despido de ustedes, chicos, chicos y chicas. Simplemente vamos a dispararle a este y ahora. Ahora, ¿a cuál otro? A este y a este. Y lo derrotamos así, piquete. Bien, perfecto. Y ahora con otra B al revés y con una S lo derrotamos. Pues perfecto. Me gusta. Dale, dale, apúrate. Necesito irme, amigo. Bien, excelente. Excelente, excelente. Mejoramos un poquito todo. Pues cool, me gusta. Bien. Un pilar de hielo indica una dirección sobre disparo. A esto, una lanza de viento, una cuchilla de viento hace retroceder, indica la dirección. Una dirección para disparar. Ok.
E indica el chat, hicimos un montón de combinaciones raras simplemente porque, bueno, porque nos gusta. Restos de esperanza. La verdad es que me acordaba de esto y me pasé pues. Bien, terminamos este capítulo, chicos. Ahorita vamos al capítulo 3. Bueno, vamos a ver. Bien, pareces que lo pillas. Con la birruna harás más magia. Lo entiendo. Gracias, viejo maestro. Hay muchas runas ocultas en el mundo. Ve y encuéntralas y cuando lo hagas, pruébalas en combinación con otras runas. Lo haré. Me temo que voy a estar ocupado reparando el sello del agua. La savia del báculo del fuego vive en el noroeste, en el lago llameante. Ahora tenemos que ir a la chica del fuego. Y al oeste vive el sabio báculo de la tierra de las dunas Gotsa. Pues iremos a visitarlos, espero que estén bien. Sí, pero es probable que también estén siendo controlados. Vamos, te enseñaré una cosa más. Una nueva runa del agua. A la madre, vamos a ver. Es una runa especial, solo puedes aprenderla aquellos instruidos por mí. A la madre, vamos a ver. Las runas del agua son útiles contra el fuego, así que te serán de gran ayuda. Ah, vale, vamos a enfrentarnos a la de fuego entonces. Bueno, chicos, pero vamos a dejar el video por acá. Espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan, comenten, dejen su me gusta, todo lo que quieran. Cualquier cosa, si desean que los videos sean más cortos, sean más largos, avísenme. No lo haré. No lo cumpliré de inmediato sus peticiones o simplemente eso, porque saben que yo grabo los videos así con mucha anticipación. Entonces, bueno, chicos, espero que comprendan eso. Cualquier cosa, si no, si sienten que no les hago caso, es por eso. Entonces, bueno. Dejen su like completamente de todo lo que quieran y nos vemos en la siguiente. Bye bye.